Bienvenidos gente a un nuevo Freaky Taker más y en este episodio vamos a traer las 10 reinas más atractivas del anime. Eh, les recuerdo que el video de 10 datos curiosos de Naruto y de One Piece eh, ya sale en el canal. Y bueno, este es un top 10 de las reinas eh, que a mí me gustan, que yo he visto. Esto incluye solo reinas que yo conozco del anime. Eh, no voy a incluir otras que no conozca porque no sé cómo son, eh, no sé de qué anime son, entonces yo lo mantuve más de manera personal. Así que bueno, comenzamos. El eh, eh, número uno. Eh, Mirelia Q. Melromac de Tatenoyusha. La reina regente de Melromac inicialmente al comienzo de la serie, se encontraba en una gira diplomática por el mundo. Regresa para ayudar a los héroes legendarios a derrotar a la iglesia de los tres héroes. Furiosa con su marido y su hija por sus crímenes, ella los niega y revoca su nobleza como castigo. También desmantela la iglesia de los tres héroes y establece la iglesia de los cuatro héroes en su lugar. Ella desea arreglar las cosas con Naofumi y hace todo lo posible por apoyarlo. Especializada en magia con hielo, es una diplomática y política hábil y emplea varios guardaespaldas parecidos a los niños llamados Sombras. Para vigilar a cada uno de los héroes, Naofumi viene a tener un profundo respeto por ella. A diferencia de la mayoría de los ciudadanos de Merromack, ella no tiene prejuicios hacia los semi humanos y hace todo lo posible por mejorar las relaciones mediante la agresión de provincias amigas. A pesar de sus errores, ella todavía ama a su familia, incluso llega a ofrecer su vida a cambio de. Perdonar los errores. Ella todavía ama a su familia, y bueno, por eso es que eh, eh, Naofumi ve en ella y decide eh, apoyar y evitar que Malti muera, pero pues bueno, ni modo. Mirelia luego emite órdenes para el arresto de Malti después de que abandona Motoyasu durante la batalla con la tortuga espiritual, uniéndose a los suéres en su investigación de las, de las secuelas de la batalla contra los Fénix. Mirelia muere en una emboscada organizada por Tact y Malty. Usando lo último de sus fuerzas, le pide a su esposo que deje a un lado sus diferencias con Naofumi y reclame su papel de héroe del bastón de las siete estrellas, lo que finalmente hace. Número 2. Greifia Likufuge de High School DXD. Greifia viene de la casa de Lucifuge, una familia de sangre pura de los demonios. Su familia servía a la casa de Lucifer original. Greifia era parte de la facción de los antiguos Maú. Que supuso la facción de los Antimao, donde se encontraba en el frente de la batalla como uno de los demonios más poderosos. Fue durante ese tiempo de batallas que conoció a Cirches. Que es el actual rey demonio. Ya que ambos luchaban en el frente, aunque Sitches era de la antifacción. Se enamoraron los dos. Nacida el 13 de diciembre. Los dos se casaron después de que al final del conflicto la antigua facción y la antifacción con el tiempo dio a luz a un hijo, Milikas. Luego tomó el trabajo como sirviente en la casa Gremory. Su romance se convirtió en una historia romántica muy conocida entre los jóvenes demonios, e incluso fue llevada al cine. Número 3. Sky Queen Frey de El Slime. Frey es un antiguo miembro de los 10 Grandes Señores de los Demonios y es una subordinada del señor demonio Milim Nava. Como una arpía, Freya tiene alas en la espalda y garras en los pies. Tiene el pelo blanco y se le suele ver con un vestido rojo. Frey es cautelosa y astuta junto con Milim. Superaron fácilmente a Clayman, haciéndole creer que, le con, lo, que les controlaba. E incluso convenció de que Carrion estaba muerto para revelar las identidades de quienes movían sus hilos. Número 4. Elisha Frieden de How I Release. Hero the Kingdom. Es un personaje de la serie. Genji Yushano Kingi. Ella fue la sucesora real del trono del reino de Elfriden, siendo el último miembro superviviente de esta familia real. Durante la crisis de sucesión, después de la muerte del duodécimo rey, finalmente se casa con Albert, dándole su apellido y el papel de decimotercer rey de Elfriden. Henrietta de Zero Nozukaiba. Enrieta de Tristain es presentada en Cero su como la princesa real de Tristain, para luego convertirse en la reina de Tristain con la muerte de su padre. Enrieta es una maravillosa y honorable reina, ya que se preocupa mucho por sus subordinados y es capaz de soportar grandes problemas. A pesar de ser tan amable y bondadosa, ella ha demostrado ser una fuerte soberana al detener una invasión mientras lloraba la muerte de su primo y amante, el príncipe Wales. Número 6. Maú de Mawuyu Mau Yusha. Mau Yu se trata del 43º demonio que ha gobernado el reino Mazuko, adoptando el título de Ojos Bermellón por el color rojo encendido de ellos, a pesar de que posee la apariencia de una muchacha joven y atractiva ha vivido siglos. Hace 15 años atrás se enteró del nacimiento señalado del héroe, por lo que se probó para ser el Mao y pasó a la prueba, ya que su deseo era contraindicar la profecía que los disponía como enemigos y formar una alianza que acabara no solo con la guerra, sino también con los males e injusticias en el mundo. Según se ha dicho, entre todos los Mao que ha habido, destaca por su naturaleza pacífica y el priorizar el intelecto sobre el poder. Al encontrarse por primera vez con el héroe, le demuestra los pros y contras de la guerra, y le propone un compromiso, donde cada uno se prometió al otro, y juntos comenzaba la búsqueda de un mundo pacífico y próspero. Así es como adaptó una identidad de humana bajo el apodo académica carmesí para instruir a humanos pobres en el método de enseñanza, medicina, agrícola y todo aquello necesario para mejorar sus vidas. Ariel, de cómo de suka qué. Ariel es el rey del mundo actual y además el ser vivo más poderoso dentro de la obra. Tiene el título único de Antigua Bestia Divina y lleva viva desde el inicio, antes de que el propio sistema fuera activado. Ariel es el origen de todas las reinas Taractecto y marionetas Staractecto. Sus familiares más cercanos tienen voluntades y personalidades propias, debido a que no las controla usando la habilidad Control Familiar. Ellas han sido sus aliadas y familias desde hace mucho tiempo y se preocupa profundamente por ellas posee dos habilidades de gobernante, la gula y la humildad. Número 8, Mio Naruse de Chisma 1 Testamento. Mio Naruse es un demonio quien sigue en la línea de exposición del rey demonio, ella es la hija de este rey, el anterior rey llamado Wilbert y es la sobrina del rey demonio actual, Ramusas. Ella heredó las habilidades de su padre después de su muerte y seis meses antes de reunirse con la familia Toyo, que extraoficialmente adoptan a su retenedor, María. En su familia y ella se dio cuenta de su patrimonio. Mío se convierte en la sirviente de Básara a través de un contrato maestro-sirviente. Milene Rafa Holford. Ella es la reina del reino Holford y esposa de Roland, y madre de Julius y Erika. Es un personaje secundario del anime The World of the Atomic Games Strove for More Cyrus. Es una bella, es una mujer bella a pesar de su edad, tiene ojos azules y cabello platinado. Es una reina benevolente con compasión, a la cual el protagonista en muchas ocasiones intentará ligar con ella para pues, hacer poder así estar de alguna manera cerca de ella. Qué bueno que a muchos no les gustó ciertas cositas de este anime. Y bueno, número 10. Kishot Acerol Oreon Heart Underblade, conocida como la Reina de las Entrexicidades. Ella es uno de los personajes más importantes de las novelas de Monogatari, escritas por Nishio Ishin Su existencia marca todos los acontecimientos de la series Monogatari porque es la raíz principal del argumento. Es la vampira. Hermosa que Araragi se encuentra en el callejón y él le da su sangre y él lo convierte en este ente eh, híbrido y el cual pues ella eventualmente pues terminará siendo Shinobu Oshino con el que estará por toda la eternidad. Ella era la hija única de una familia noble que reinaba en un país desconocido. Había nacido con una belleza sublime y tal belleza era conocida por todo el reino. Bueno gente, estas fueron las 10 reinas más bellas del anime que yo conozco, que yo he visto, que yo puedo dar fe y legalidad. Las demás, eh, alguna casa me la olvidado, eh, otra pues no la he visto. Entonces, para mí, de las que yo he visto y conozco, pues para mí, esas son las 10 reinas eh, más atractivas del anime. Y bueno, también metí a las reinas demonio, que pues también son reinas. Entonces, la reina de las electricidades, las reinas demonio y las reinas. Bueno, aquí están, son las 10. Suscríbanse al canal, dejen su like. Nos vemos en el próximo video. Esto es Freaky Taker. Y síganos en TikTok, Facebook, Instagram. El link de Discord en la parte de abajo y tenemos página web donde pueden encontrar este mismo contenido, pero lo pueden leer con más calma y ver imágenes que también están ahí, así como en este video. Nos vemos en el próximo video, que estén bien, chao.